En el sector del muelle, a la orilla del río Magdalena, entidades de policía y autoridades distritales llevaron a cabo controles a vendedores que comercializan especies como el pescado, evidenciando el buen estado, las tallas recomendadas y el control de la fauna silvestre. El intendente Freddy Ramírez Anaya, jefe de Protección Ecológica y Ambiental del Magdalena Medio, informó sobre estas inspecciones. Uno de los compromisos como Policía Nacional y las diferentes instituciones como Secretaría Local de Salud, Corporación Autónoma de Santander, estamos efectuando los controles que se evidencian en esta jornada de Semana Santa, especialmente lo que es la comercialización de recursos hidrobiológicos, que es el pescado. Estamos efectuando los controles en sitios donde estamos evidenciando la comercialización de pescado que esté en buenas condiciones, que esté apto para el consumo de la comunidad, asimismo las tallas requeridas para la venta de este pescado. Asimismo, Ramírez hizo recomendaciones a los comerciantes para flexibilizar el precio del pescado a los turistas y comunidades por esta Semana Mayor. De iguana, los subproductos como los huevos, las pieles, todas estas especies para esta época de Semana Santa, se incrementa el consumo y pues de igual forma estamos haciendo los controles tanto en mesa como a la comunidad que hace presencia aquí en el sector del muelle, donde es un sitio de bastante aglomeración de los feligreses, personas que vienen para esta época de vacaciones, Semana Santa, a consumir el pescado. Entonces, pues estamos así con autoridades ambientales haciendo estos controles. Las personas que vayan a comprar en este sector deberán verificar antes la contextura del producto, el buen estado, que el pescado se encuentre fresco y el olor y sabor sean adecuados de estas especies.